Ilustrísimo, ilustrísimo Reverendo, señor Asistente Eclesiástico del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de Arcos de la Frontera, Excelentísimo Señor Alcalde, Ilustrísima Presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradía de Arcos de la Frontera, Señor Delegado Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Cádiz, Miembros de la Permanente, Autoridades, Señoras, Señores, Cofrades de arco. Soledad por Cananeo, Prendimiento por Cadena, Dulce Nombre por el Barrio, Jesús por el Arco Matrera, Tres Caídas por Calle Alta, En Caridad Cristo Rey, El Silencio por Boda, A San Antonio por Gomel Everay, El Perdón por Gradas Altas, Veracruz por Corredera, Los Azares perfumando un tiempo de primavera, Tradición centenaria, que nos impregna de cera, acompañando a la Virgen por Arco de la Frontera. Estos serán los últimos versos con los que el Ilustrísimo Reverendo don Pedro Lozano pregonó la Semana Santa de Arco de la Frontera el domingo de Pasión del año 2019. Hoy se cumplen dos años, once meses y veinticinco días desde la última vez que se pregonó la Semana Santa de la muy noble, muy leal y fidelísima ciudad de Arco de la Frontera. Un total de mil noventa y dos días completos en los que las tablas de este bello teatro no resuena al verso. No huele el aroma del incienso mezclado con ramos de clavel y lirio. Mil noventa y dos días de temor, de olas, de olas de odioso tormento, de espera, de implorar al cielo, pidiéndole a Dios que no falte ninguno de los nuestros. Días para que muchos de nosotros nos sirvió de recogimiento para acercarnos aún más al Señor y a la Madre del Cordero Redentor. Una primavera que nos fue robada. Un cambio de clima en el que pasamos de estar al calor de aquel primer viernes del mes de marzo para introducirnos de lleno en un sombrío otoño que se alargó mucho más de lo esperado. Los cofrades supimos aguantar las duras chicotadas, ajustándonos las fajas y sujetando fuerte las horquillas, siendo el más claro ejemplo de obediencia y de saber estar en los momentos más duros. Por suerte, todo aquel periodo oscuro nos valió para aprender, para vivir estampas extraordinarias. Donde las mayordomías de nuestras queridas hermandades y cofradías sacaron a relucir su buen hacer en nuestros templos. Poco a poco fueron naciendo los primeros brotes, con el mes de mayo del pasado año, cuando empezamos a recuperar nuestro culto externo, con el rosario vespertino de Nuestra Señora de la Soledad. Posteriormente, el árbol comenzó a florecer en aquel mes de agosto, en la que nuestra amantísima patrona, la Virgen de las Nieves, recorrió la plaza del Cabildo. Poco después, el fruto por fin maduró. Llegó una, ola, una jubilosa tarde de septiembre, donde Arco de la Frontera pasó a los anales de la historia, por ser la primera, por convertirse, digámoslo así, en madre maestra. Con ello, una nueva cuaresma, cargada de ilusiones, de aquellos pequeños hermanos que van a poder vestir por primera vez aquella túnica que tiempo atrás sirvió a sus padres y que mediante un cirio o una varilla, Van marcando el camino con paso firme hacia el futuro. Hoy tengo el gran honor de presentar a un amigo con el que comparto, además de devoción, fe y amistad. Antonio Jaén Sánchez nació en la ciudad de Arcos de la Frontera el año, en el año 1997 de Nuestro Señor Jesucristo, a los nueve días andados del mes de julio. Antonio sería el pequeño de los dos hijos que habían concebido el matrimonio compuesto por Catalina y por Joaquín. Los primeros sacramentos los recibió la Basílica Menor de Santa María de la Asunción y más concretamente bautizándose una madrugada del Domingo de Resurrección bajo la mirada de nuestro patrón San Miguel. Antonio fue creciendo a la par que su devoción por el Nazareno, inculcada a su vez por su abuela Catalina, desde aquella pequeña casita en la parte alta de la calle San Juan en la collación del barrio de San Pedro. Una vez finalizada una vez finaliza los estudios obligatorios, Antonio pasa a cursar bachillerato en el Diego de Alpeña. Allí sería donde nos conocimos y pese a tan solo compartir algunas asignaturas optativas, nuestra amistad comenzó a crecer, llegando a la plenitud en la que a día de hoy nos consideramos más que amigos hermanos. Allí sería donde tomaría forma el futuro académico del poeta que hoy os estoy presentando. Toda la culpa la tendría un profesor de historia, Eladio Sánchez, que impartiría aquel año de 2015 la asignatura de Historia del Arte y que haría que Antonio quedara aprendado de esta bella disciplina de la historia y que tanta importancia tiene para el mundo de las cofradías. Eladio y sus magistrales clases harían que Antonio Comenzar ese mismo año los estudios universitarios en el grado de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia de la capital hispalense. Tras finalizar dichos estudios con un magnífico trabajo de fin de grado centrado en analizar la capilla de la Soledad de la iglesia de San Pedro, Antonio ampliaría sus conocimientos en el mundo del arte con el máster universitario en patrimonio artístico andaluz y su proyección iberoamericana concluyéndola con una amplia, así como necesaria, investigación de uno de los grandes escultores que trabajó en esta bendita ciudad. Hablamos de Diego Roldán Serrayonga, nieto del insigne escultor sevillano Pedro Roldán. En la ciudad que alberga los restos del Rey Santo sería donde Antonio haría explotar otra de sus grandes virtudes, la fotografía. Allí, tras entablar amistades, comenzaría a beber no solo de las fuentes documentales que nos ha ido dejando las grandes pinacotecas del barroco, sino de grandes fotógrafos mejorando así su buena sed. No es de extrañar ver a este pregonero con su cámara en mano retratando a nuestros amantísimos titulares, ya sea por cualquiera de nuestros templos, callejones o cuestas. Pero una mente inquieta como la de Antonio llevaría más allá la fotografía, realizando intervenciones digitales a imágenes, influenciándose en el arte pop. ...así como la cartelería Cofrade de mediados del siglo pasado... ...son numerosos los éxitos alcanzados por Antonio en este ámbito... ...como lo son el cartel del Consejo de Hermandades y Cofradía ...de Arco de la Frontera del año 2017... ...el cartel de la Hermandad de la Pastora de San Dionisio de Jerez del año 2021... ...o entre otros el cartel de la Santa Faz... ...una devoción en la Sevilla del siglo XV... ...para la Hermandad Sevillana del Valle... ...además ha trabajado en otras hermandades arcenses... Como puede ser para la, para la realización de las papeletas de sitio de la Hermandad de la Veracruz de Arcos para la salida extraordinaria del pasado año, además de papeletas de sitio como la del traslado de María Santísima, de la Salud y Esperanza para el rezo de la Crucis organizado por el Consejo de Hermandades de Jerez para este año 2022. Recordad a los presentes que, pese a la juventud estrancense de PRO, no es la primera vez que toma esta tril puesto que sería el presentador del, del cartel del Consejo de Hermandades y Cofradías de Arco, describiendo perfectamente aquel cartel que potra, protagonizaba la Hermandad de la Saludad. Asimismo, también fue el presentador del cartel de la Navidad del año 2019. Por otro lado, también ha realizado ponencias sobre la figura de don Vicente Gómez Arzuela y sobre la Capilla de la Soledad, estando esta última ponencia entre los actos que fueron programados por dicha Hermandad durante, el pasado, durante su pasado aniversario. Entre otras cosas, con Antonio comparto devoción, siendo ambos hermanos del nazareno de nuestra ciudad. Además, Antonio está en la nómina de hermanos de la Hermandad de la Soledad de Arcos, en la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla y por último en la Hermandad de la Virgen de las Nieves de los Palacios y Villafranca. Querido Antonio, ante ti se abre de nuevo este libro de la pasión según un arco de la frontera, para que pregones como. Cómo después de tantos siglos, este pueblo continúa siguiendo al Señor por esta Jerusalén de estrechas calles. Pregonero, tú que eres amante de las tradiciones, de la Semana Santa y los lenguajes que dan sentido a la misma, que nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Nieves te den la fuerza para que el pregón calen todos los presentes y que tus versos, escritos en cera, nos acompañen por el resto de nuestra vida. Antonio Jaén Sánchez, amigo, Cofrade, pregonero, tuya es, la, es, el, es el atril y tuya es la palabra. Tiempo, instantes, momentos, eternidades, vacío en el interior, palabras al aire, versos callados, inquietudes inquebrantables. Espera, ¿puedo comenzar? ¿Cuánto ha pasado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Espera, ¿ya es el momento? Después de tanto tiempo, aquí en este teatro se vuelve a abrir el telón, dejando paso a un servidor. Para relatar este pregón, el alma se desgrana en los versos de este pregón y con ello a este pueblo estoy entregando mi corazón. Ha llegado el momento en el que todos los cristianos reconocemos y reflexionamos sobre nuestros sentimientos, nuestros fallos, de los errores, que por ellos somos humanos. Ha llegado el momento del culto, de la oración, de la abstinencia, del preludio de lo que vendrá, de la esperada penitencia. Ser cristianos y cofrades, esos son nuestros principios, como la espera, que no son 40 días y ahora te hablo de años, mientras hemos borrado fechas de nuestros calendarios. Abracemos los evangelios, asistamos con fervor, con la fuerza del olor, de los claveles y del azahar en flor. Encontrémonos en la fe, la caridad, la justicia, la templanza, la prudencia y la salud y, sobre todo, la esperanza. Después de este tiempo, perdidos, poniéndonos a prueba, con la herida aún abierta del castigo ya pasado, este pregón quiero que sea la revelación de un pueblo unido que ahora más que nunca debe abandonar las afrentas, aclamar las libertades, volviendo sus ojos a Cristo y a ella, su Santísima Madre. Han pasado tres cuaresmas para poder abrir mi corazón, hacer de mis palabras oración, ahora más que nunca necesitados de tanta protección. Pueblo mío, Cuanto más tiempo ha pasado, más lejos he visto el destino, pero esos son los caminos, los renglones torcidos que escribe el de arriba, que ha querido que hoy aquí, 3 de abril, tras años de sufrimiento e incluso penitencia, pueda por fin decirte que ya es Semana Santa en Arcos de la Frontera. En la noble y leal ciudad de Arcos de la Frontera, en este domingo 3 de abril de 2022, Domingo de Pasión, Domingo de Pregón, Domingo Quinto del Tiempo Litúrgico de Cuaresma, quisiera saludar en primer lugar a don Manuel Jesús Ortiz, asistente eclesiástico del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, a don Isidoro Gambín Jaén, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y a la Corporación Municipal. A doña Marinieves Nieves Sánchez Tenorio, presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Miembros del Consejo Local. Don Miguel Rodríguez, delegado territorial de Turismo y Justicia de la provincia de Cádiz. Hermandades, asociaciones, familia, hermanos, amigos, pueblo de Arcos. Todos los aquí presentes y aquellos que están viviendo este momento desde la distancia... Muy buenas tardes. Aquí estamos. Han pasado ya dos años. Dos años y tres pregones. A la tercera va la vencida. He tardado más en estar aquí que en recogerse mi cofradía. Pero bueno, todo tiene su momento y su porqué. ¿Cómo va ese pregón? Podría haber escrito un recopilatorio de todas las veces que he oído la misma pregunta en todos estos años. Y siempre la misma respuesta. Oh, uh, aún ni lo he acabado. No voy a mentir, el pregón lo terminé el otro día, junto antes de estallar aquí. Fuera broma. Como bien decía, el Señor desde arriba escribe con renglones torcidos nuestros caminos, nuestros destinos. El mío estaba aquí, este mediodía de domingo, junto a mi pueblo, junto a mi familia, mis hermanos, junto a los que me ven desde aquí, desde fuera, o los que desde el cielo. Seguro que siempre me observa. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto? ¿Cuántos de nuestros seres queridos podrían haber estado aquel 29 de marzo? Vivir una Semana Santa como la que viviremos este año. Dios tenía un plan mejor para ellos, y es verlo todo a su lado. Veamos el lado bueno. Como Miguel de Mañara proyectó en la caridad de Sevilla a través de Valdés Leal, Inictu Oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Así en nuestra vida. Disfrutemos, disfrutemos mientras estemos aquí abajo, que ya tendremos tiempo de vivir ahí arriba. Disfrutemos de nuestras cosas, volvamos a sentir, volvamos a sentirnos vivos después de tanto sufrir. Volvamos a sacar las túnicas, volvamos a plancharlas, a dar los últimos retoques, que ya está aquí la Semana Santa. Volvamos a encender los incensarios, que vuelvan sus olores a impregnarnos. Volvamos a los templos, a asistir a los cultos con fervor, Volve, volvamos a montar los besapiés, los besamanos, los altares y los pasos. Volvamos a la calle, sí, cofrades a la calle. Anda que con todo lo que nos ha marcado desde entonces hasta ahora, no se iba a repetir aquí esta frase. Volvamos a escuchar el sonido de los armados recorrer nuestras calles. Volvamos a sentir el olor de la azar impregnando nuestras fosas nasales. Volvamos a sentir la primavera, sus soles, sus lluvias y hasta sus cambios de temperatura. Volvamos a sentir la blancura de las calles de Arcos, teatro natural de las escenas que cada día pasarán en una semana repleta de cofradía. Volver, volver, sigamos sintiendo que de dolores y tragedias ya nos hemos ido nutriendo. Seamos naturales, seamos nosotros mismos, seamos cristianos, seamos cofrades. Seamos sin sentir miedo por nada ni por nadie, sigamos sintiéndonos orgullosos de lo que somos, de nuestro pueblo, de sus tradiciones, de sus fiestas y su religiosidad popular. Ha llegado el momento. Ya no hay vuelta atrás. Miremos hacia adelante, sigamos aprendiendo, madurando, obedeciendo a las lecciones que la vida nos va dando. Arcos, vístete de gala, luce antifaces, túnicas, capas, molillas y fajas, ponte mantilla y peineta. Bella mujer, el letargo al que nos acostumbramos se acaba porque por fin ha llegado el esperado tiempo de la Semana Santa. Amanece un nuevo día en Arcos de la Frontera. Ha llegado el domingo de ramos y se oyen los niños hablar con sus padres y familiares. Se vislumbran las caras de ilusión que anteceden lo que ocurrirá en unas horas, cuando llegue el mediodía y de María auxiliadora salga Dios, nuestro guía. Niño, vente para acá, deja ya de jugar, que está saliendo el Señor ya. Mamá, yo quiero ir de Romanito. Anda, cómprame un tamborcito. ¿Habrá conversación más pura y tierna que la que hemos tenido casi todos esa mañana? Porque surgen las inquietudes, nuestras primeras inquietudes. Y sí, contigo. Porque igual que llevaste a tu vera a tantos niños como un rebaño, aquí surgieron los recuerdos de primavera de nuestros primeros años. Montando en una burra con hechuras y aparejos andaluces, hacen los ojos ilusión, hacen los ojos las luces. Ese día todos somos esos niños, los que están en la calle, los romanitos y hasta los que van en el misterio, pero sobre todo del que nos fijamos, el de la jaula y el pajarito. La gracia sin igual de un barrio, auxilio del corazón cristiano que esta semana lo pide a gritos. Y fíjate, no es ningún mito que pese a todo lo que ocurra, y a los años me remito, el corazón siempre vuelve aquí donde hemos crecido. Las vivencias alternas entre soles y tinieblas donde nacen los primeros recuerdos en los cielos de un domingo, que son la vida eterna. Sonoros niños vestidos de romano, aprendiendo de un bonito legado que Narcos es la unzuria de Armao. Sonoros clamores de un pueblo que aplaude a tu salida, tu llegada a la plaza, mientras suenan las cornetas, los tambores y el capataz llama a su cuadrilla. Vámonos de frente, señores, que ya llegó la semana bendita. Recorre el barrio entero y tras él viene ella, la fuensanta, la virgen, el orgullo de sus cargueras. Ambos son el alivio y la sonrisa de unos ancianos en la caridad que a la lejanía os divisan. Siente como aquellos niños, esos que bien he recordado, que entre palmas y cirios su, so su corazón sienten enriquecido escrita por tus seguidores. Esta es la verdad, Señor, aclamado en este pueblo con fervores, que hasta llegar a tu templo te sigue entre la zahar y sus olores. Que cada año, Señor, este domingo sea tu rostro de hermosura. Junto a tu amada madre, fue en santa flor más pura quienes llenen estas calles de arcos y su blancura en la memoria escrito, como si fuera una ley, en arcos el domingo amanece cuando sales, Cristo Rey. Cae la tarde en Arcos y los últimos rayos de luz vayan las piedras añejas del casco antiguo. El pueblo se ve convencido de que aquello que ocurrió hace unas horas en el barrio de María Auxiliadora no fue más que un espejismo comparado con lo que se vivirá a partir de ahora. Donde quedaba la alegría viene la amarga la pena. La pena de ver a Cristo tras, tras entrar en una Jerusalén plena, ser traicionado y prendido por uno de sus hermanos. ¿Qué lección nos da el Señor? Que aun sabiendo su destino, a nosotros nos marcó de la salvación su camino. Tras orar en el huerto e incluso tentado por el mal, fue sorprendido y apresado sin culpa ni vanidad. Judas el Iscariote, aquel que te vendió por 30 monedas, con una corte te siguió hasta encontrarte allí, de Jerusalén, en sus afueras en medio de ese maní. El relato de los Evangelios cambia cuando en arcos aquel camino de tristeza bien se hace nobleza por los blancos rincones de las paredes que, más bien, como en un teatro, se convierten en telones. El patio y las gradas del Templo de la Asunción son aquel huerto de un pueblo antes cargado de ilusión, ahora estremecido no solo al contemplarte, sino al bajar esa escalera y de frente mirarte. Tan serena es tu mirada, siempre de empaque calmada, que hasta un solo pensamiento va unido a tu rostro, prendimiento. No os dejéis llevar por la fealdad de aquellos que van a los lados, que como el demonio tentado te ciegan con su maldad. Observadlo a él, solo a él. Observadlo mientras vas a corredera a la altura de Cuesta Belén. Obsérvalo, si te lo has perdido, cuando vuelva a subir a esta calle, porque pasa dos veces y más alivio cabe, cuando entra entre los callejones de San Pedro y su enclave. Solo entre los callejones vas buscando en San Pedro hasta llegar al cananeo a ver quién te socorre. Por cananeo y bóveda, ese nazareno de Morado, con el cimbreo de su túnica hace el compás de los de abajo. Nos enseña aprendimiento que con tu entrega sincera y el rasear del costalero lo grande que eres para nuestra tierra, esos costaleros benditos. Esa cuadrilla y su categoría no quieren que te vayas, que entres aún en Santa María. Nos llenas tanto, Señor, que de tanta brisa, en una madrugada casi entrada, buscamos sitio en el patio para verte subir grada. Esperando está tu pueblo, que te lleva hasta la puerta, que quiere estar en tus manos, pese a todo, siempre abierta. ¿Quién piensa en lo imposible? Cuando subes esas gradas, ¿quién piensa en lo imposible al ver la misericordia tallada? Prendimiento, compañero, da igual el tiempo o el momento, prendido estamos nosotros al buscarte, al anhelarte, hasta este domingo todos encontrarte. Da igual el tiempo, da igual el medio, da igual todo, que hasta tu mare prendimiento de amor y desconsuelo llora, esperando acompañarte algún día, algún día antes del duelo. Que suenen las trompetas, el prendi va a entrar, con su compás y armonía, hace de las veces bulería. Que sigas prendiendo a todo un pueblo, Señor de Santa María. Llega el lunes santo, cambiamos de tercio, cambiamos de barrio. San Francisco espera con ansia la salida de Jesús de las tres caídas y la amargura. Su madre castiza. El legado del siglo XX se hace cofradía. La seriedad, la imponente seriedad de un cortejo que desde su salida avanza a los primeros metros y se siente de la tarde su caída. Recuerdo aquellos años de infancia cuando alguna vez con mi madre veía aquel instante. No obstante, tengo más recientes memorias. Como aquella noche del 2016, cuando hacia el Callejón del Chiquero tuvo que volverse. Sonaban manos de Jesús y las lágrimas se hacían en mis mejillas. Una emoción que luego alegría me daría, pues al año siguiente el cartel del Consejo sería una foto mía. Una foto de la entrada, fíjate cómo todo conectaría. Más luego sembró el interés en aquella marcha que ha abierto este día. Jesús. Pasa, pasa por los callejones que tras un domingo de ilusiones y decepciones buscan este lunes santo aliviar los corazones. Señor, ¿cómo me alivia este corazón herido ahora que cargas el madero y vas hacia el Calvario desde San Francisco, tu barrio? Señor, ¿cómo alivia esa pena callada que tu madre bajo palio de amargura se ve prendada todos queremos ser cirineos que te acompañe en tu paso mas tú jesús caído y con sangre derramando tu suelo de lirios o claveles van sembrando fíjate si eres grande que a pesar de los años y asentado en ese barrio vuelto hacia un lado siempre para mirarte te compusieron todo un himno que de arcos debe ser el estandarte fíjate si eres grande que hasta Zarzuela, después de componer Virgen del Valle, se inspiró en aquella escena antigua y pareció hasta realizarte. Tan fino como el oloroso, de la sangre surgió vino, y gubió tu rostro, tan humano como divino. Saeta, Jesús pasa. El cantar de un saetero, convertido en las partituras de una marcha, describe la procesión de los de negros y de toda una Semana Santa. En sus pechos, cruces blancas, los que inundan estas calles estas calles blancas creando un bello contraste los que anteceden el paso de Jesús de las tres caídas ahora en soledad sube hasta Santa María buscando a aquellas mujeres aquellas que lo socorrían saeta Jesús pasa a la verita del alcaraván va bajando del cabildo porque aún no lo van a crucificar el paso palio tras él sueño cumplido del caidista costaleros de la amargura y de la amargura y de la amargura a sus pies por cuesta de Belén va bajando la cofradía, que se asome al balcón de los cielos, aquel que compuso esta marcha, que ya se acerca al Señor de las Caídas, que ya se acerca por tu casa, que pasen todos los vientos, que se alejen las tempestades, déjame tu rostro contemplar, aunque sea un solo instante. Suerte tienen las escaladas calles, que de tan estrecha ellas pueden casi rozarte. Como el pañuelo de la Verónica que enjuagó tu rostro, arco sigue tus pasos a través del camino frondoso. Al caer la madrugada, San Francisco espera callar en esta noche tan fría. Nadie se entretiene, todo el mundo te mira, resuenan las cornetas, la viva voz del infinito capataz, siempre de frente se escucha, que hasta el cielo parece gritar. Entre esa marea de capirotes y velas, de quienes siguen tus pasos, quienes permanecen a tu vera, siendo siempre nuestro guía, cura la amargura de quien te sigue, de la mujer castiza, del bello rostro de tu madre, la madre de las caídas, saeta, Jesús pasa, pero nunca pases tú. Quédate siempre en el alma, quédate en los recuerdos y en aquella partitura escrita que mientras... Mientras ella siga sonando, seguirá perdurando tu legado, seguirán da, seguirás perdurando tú, Jesús de las Tres Caídas. Han pasado unas horas desde que Jesús pasó. Como decía la saeta de esa marcha, que Gómez Zarzuela escribió. Son las seis de la tarde del martes santo y ya somos el hermano mayor perpetuo, San Antonio bendito. Más y más recuerdos se vienen a la cabeza cuando ese momento llega. Lo especial que era para mí ver a mis santos en la calle. Hasta me sentía orgulloso de ellos. Bien lo sabe mi madre. Ah, y cómo no, que ya casi estábamos en la mitad de la semana y aún no me habían comprado tambo. Pobrecita mi madre, qué carvario la pobre y qué dolor. Pero bueno, a lo que iba. Ese día es también de los niños y de aquellos adultos que nos sentiremos siempre como tales. Otra fuente de ilusión cuando el santo sale y tras él una marea de capirotes azules y blancos que anteceden al Señor atado a la columna y a la Virgen de la Paz, su bendita madre. De contraste está hecha de la cofradía su esencia desde San Antonio en la cruz de guía con la vara de la presidencia. Tras el santo, un grupo de romanos, aquí en arco, los armados, vestidos con corazas y capas, van pregonando con tambores y zapateados, que a Jesús, antes rey, luego prendió y después caído, ahora justiciado iba a ser. En la columna, sus manos atadas, a Jesús aquellos romanos con el flagelo la azotaban. Tu espalda, de rojo manchada, es la sangre que por nosotros, que por el mundo, derramaste y derramas. Derramas cada martes santo para enseñarnos en este tiempo que de tu pasión surgiría un mundo completamente nuevo. Ya que hablamos de contraste, sabes tanto de dolor que ni en tu rostro se contempla un momento tan abrumador. Señor, enséñanos a soportar lo que tú soportaste. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder encontrarte, a seguir tu senda y hasta ser el clavel que a tus pies sembraste. Como sembraste a los que debajo de tu paso, con esfuerzo y gran trabajo, te llevan en volandas cuando van calle al abajo. Al subir por corredera, lati latigazos dejan de dar. Aquellos sayones romanos y hasta Jesús nos parece que se desatan sus manos. Serán los espejismos que no cesan esas cuerdas, que a la columna te atan tampoco las oraciones y plegarias, de aquellos que te observan sigue como marea de azules capirotes del sonido de la chasca y de los claveles olores sembrando en esta ciudad señor atado a la columna de tu cura la humildad ¿Quién te hizo, señora? No sé si te llamaron Dolores, no sé si te llamaron Paz, pero muy seguro no estaría, porque, hija mía, cuando tú sales, los que más reparte son plenas alegrías. En esta tierra mía, cuyo nombre bendito es de mujer, no hay mayor representación de su nombre, Andalucía. Eres flamenco, eres tango, eres alegría, eres romance, y por las calles bulerías. Eres tú a tu salida, al son de campanillero o cualquier marcha, lo que ella pida. Ya floreció la luz de la primavera. Amor, la luz, amor, ya floreció. Para, Parafraseando a Lolimano, Manuel pareciera que vieron salir a la paz agolpados entre gentíos. Las lágrimas de tu rostro brillan por ellas mismas, que parecen los luceros de una noche apenas caída. ¿Te hace falta blanco para ser la luz que ilumina a todos este martes santo? Te hace falta más tu terno, ese morado y dorado, que como tú es único y por eso ha de ser conservado. Como se conservan en los tímpanos, los aplausos de tu gente, el tintineo de tu palio que mi arma por corredera siempre acuden a verte. Acuden porque, como llamada de una madre en los momentos más duros, consuelo tus manos reparte. Consuélanos, madre mía, ahora más que nunca, que nos llueven las afrentas. Consuélanos, madre mía, ahora más que nunca, que la guerra está abierta. Si por algo te llaman así, paz intercesora de conflictos es por cuanto el dolor causado por su hijo pesando todo lo sufrido nos hizo ver que tras la pasión tras la muerte y la resurrección que seamos más ejemplares más cristianos que sepamos perdonar que sigamos sus pasos que dejemos de pelearnos que el sacrificio de su hijo no sea sacrificio en vano sigue encalada blancura chapalio recorriendo los corazones de los que te vemos desde fuera los que te miran los que te fotografían los que te graban y los que te esperan de los, de, de los que desde dentro te velan azules y blancos antifaces san francisco va llenando y los pétalos sobre tu palio caerán muestra de cariño sincero muestra de amor verá para proclamarte madre mía que tú eres reina señora virgen santa de la paz La luna se va llenando, antecediendo a la noche más especial de la Semana Santa. Y en ese intervalo llega el Miércoles Santo. Tras dos días vislumbrando la Pasión desde abajo, ahora toca subir aquí arriba, hasta la Basílica de Santa María. Es el momento de la Hermandad del Perdón, momento en el que muchos de nosotros, y también desde fuera, no se explican lo que ocurre en esa salida tan certera. Es de las cofradías que he vivido más en la adolescencia que en la infancia, pero que he podido prestar atención a sus continuados avances, a su continuada evolución. Pero anda que no, que de tesoro siempre hay sobra, Que me pregunten por su dolorosa, que por nombre lleva piedad. El perdón. ¿Cuántas falta? ¿Cuántas falta nos hace? ¿Cuánto falta saber perdonar? ¿Cuánto nos cuesta el orgullo? Que por ser orgullo nos debilita. A pesar de todo lo que siempre fallamos, a pesar de que el orgullo aparece para frenarnos, nada nos frena ante ti, porque tú nos sigues perdonando. Ya bien sea en tu retablo, ya bien sea en el altar, ya bien sea en el sagrario, buscarlo, que ahí siempre está, sabiendo que débiles nos hace el error, acuda la llamada, siempre atenta, que ahí que ahí, ahí está el perdón. Perdóname, señor, no sabía lo que hacía. ¿A quién queremos engañar? Si él sabe cuál es la verdad, vigilándonos desde allá arriba. No esperes a que salga de su capilla. No cuente siquiera de la cruz su gestría. No esperes a que salga de su capilla, más acude a verlo, aunque sea solo un día. En él encontrará más allá, más allá de lo que imagina, que por imaginar, imagina cumpliéndose en su día salir el miércoles santo y de hacer su salida poesía. Si el martes hablamos de marea, en el miércoles te hablo de un barco, súbete a él que está navegando por las estrechas calles de arco. Que todo hoy sea él, que no existe balcón, al pasar por al lado su cruz no requiera de su amor. Incluso tú, crucificado, ahora que todo está pasando, con tu muerte sigues mostrando que tu palabra sigue perdurando. ¿Qué es el sol comparado con las vetas de tu cruz como símbolo divino en la tarde la luz? encaminas el escrito de aquel evangelista, San Juan, situado a tus plantas, recoge en sus libros aquellas sabias palabras. Y María, a tu lado, nunca te da la espalda, te acompañó hasta el calvario, bajó hasta las gradas y te siguió más lejos, solos en la calle alta. Ahí, Señor, ahí está tu voz, ahí está tu recomendación, nunca abandonarte, hasta el fin seguirte y ofrecer el perdón. Alza tu testa, tienes tiempo de hacerlo. Déjate llevar por la razón, que cuando menos lo espere y la vida te sorprendiere, a ti, oh pecador, en silencio te dejará su lección, enseñándote que aquí siempre estará su religión y que la mayor de las virtudes siempre será su perdón. Y ahora, en este interludio, perdonadme. Me voy a saltar más de un reglón. No levantes dudas o preocupación que no me olvido de su madre. Los últimos preparativos se dan en la capilla. La decana cofradía, fundada en 1540, es el ejemplo de personalidad y pervivencia. Un estilo, un patrimonio tan rico como único. La Veracruz, las angustias y San Juan. Y que no se nos olvide sus dolores, que esperando su momento está. Jueves Santo. Brilla más que el sol. Bien lo sabemos en arco saliendo el de San Juan de Dios. Ese día, esas horas, mi mente y mi corazón me llevan a ti. Me llevan a ponerme a tus plantas, a observar la grandiosidad... ...tras ayer el perdón mostrar en ti podemos admirar la verdad. La única verdad. Tesoro guardado en la capilla, como el oro ñejo que por pues, su esencia brilla. ¿Cuál es de Dios su faz? Si no lo sabe y alguna vez perdido está, acude a él y en él lo encontrarás. El divino rostro de la misericordia... A que a pesar de la morbidez, muestra tanta vida que si dudas tienes alguna vez, cuando lo mires a él, empezarás a saber lo que es la fe. Sal por las puertas, recorre nuestras calles, en esas tus andas inundando corazones. Su peana, un trono, en relevancia pone que, aun siendo de espinas tu corona, más estás destila, más estás impone. La corona por coronarte, entre las hojas y espinas, crecen de ellas las uvas, brotando de ellas el vino que se hizo con tu sangre. Hospitalaria hermandad, a la que nombre tú das, sigue perdonando muchos más años y siendo ejemplo de personalidad. Icono de este pueblo, blasón verde y dorado, vence con tu manera todo lo impostado. En un mundo con falta de valores y cada vez más globalizado, marcas tú la diferencia como la herida de tu costado. Profunda, Señor, profunda, la herida que derrama la sangre del Dios humano. Herida que derrama las lágrimas de quienes te contemplamos. Paseate por arcos, como lo llevas haciendo siglos, que aunque todo cambia a tu alrededor, tú nos trasladas a lo antiguo, nos trasladas a los cielos, a aquellos que la angustia mira, elevando su semblante muestra los dolores, los dolores de una madre. Y a su lado, San Juan, su libro habiendo soltado, en sus manos porta una palma, señal de una victoria, victoria que tú proclamas. Es el triunfo de tu nombre, la tragedia culminaría con tu muerte ofrecida a toda una humanidad, redimiría. ¿Qué son 477 años? Que no sea toda una vida salvando a los hombres, a todos los arcenses, que bien saben tu nombre. No nos cuesta pronunciarlo, más si entenderlo, porque a veces nos cuesta tanto comprender la magnitud de aquello que es eterno. Lo eterno es su virtud, en madera tallada, Antón Vázquez creó tu estampa, consciente de tal magnitud. Siglos tras siglos, repartiendo por arcos la salud, seguiremos la verdad rendido, quien hace de la oscuridad la luz, al abuelo de San Juan de Dios, al Cristo de la Veracruz. Unas horas después de que la cofradía verde y blanca empieza a recorrer las calles de la ciudad, desde la parroquia de San Pedro, a las siete de la tarde, se abren las puertas del templo. Acostado aparece en su cruz el Cristo de los Remedios y Paz. Fijaos cómo son los contrastes de nuestra Semana Santa en un solo día. Después de haber visto a la, a la más antigua imagen cristífera, ahora miramos la más, la más reciente. Llegó para quedarse. Acompañado de la corte de mujeres de mantilla y unas filas de nazarenos de rojo y negro hasta llegar al paso de la virgen de los dolores, la reina de los servitas presume tanto su silencio que ni el viento en San Pedro se hace notar haciéndose bien presente su efigie de los remedios y paz custodiado con antorcha va el más grande de los nacíos el fuego facilita su visión en las calles oscuras más la viva llama de la religiosidad de la devoción de la bondad. Despierta cuando debemos pasar. Cristo crucificado, qué tendido vas. Los nazarenos soportan el peso de toda la cristiandad. San Pedro se queda chico. Para tanta grandiosidad, vuelva algún día a aquellos callejones que rodean San Antonio vas. Allí tu madre de los dolores desde el comienzo estuvo y quiere estar, más estoy seguro de que algún día llegará. Llegará el día en que las mujeres de mantilla por tu barrio te vuelvan a acompañar como lo hacen cada jueves santo tradición en esta localidad. Tú, aun clavado en la cruz, escuchas atentamente los vencejos cantar como cantan los saenteros entre el silencio y orar. El silencio de una noche quisieron romper en la que en la luna llena la pasión se quiere perder. Agonía de una muerte en tu estampa reflejada. Agonía de una muerte una muerte anunciada, agonía del Señor, de la infinita facultad, agonía del Señor, de la facultad para enseñarnos a amar, agonía del Señor que la Virgen quiso remediar sin remedio para sus dolores, pero sí para la humanidad, porque con tu muerte nos abriste el camino, el camino hacia la paz. Atrás habían quedado algunas líneas del pregón. Guardado tenía para este momento definirte de algún modo de sus encantos la creación. En ocasiones nos preguntamos quién hizo a la madre de Dios. Y hoy con fácil verso, respuesta les doy. De vida gozó, complicada, imaginando a través de la madera, en Jerez de la Frontera, su vida, gloria en su creación alcanzaría o caso narco le llegaría. Realmente sabio es el destino. Organizó Dios por la campiña su camino, lo que para los siglos nos legaría. De su creatividad lo divino surgió. Ágil el escultor sería. Nació de su creatividad la Virgen María. Dónde quedaba Sevilla? Nacido en la tierra bendita pudo tener allí su juventud formativa que la arilla de su obra hacer semejante maravilla. Sé que es ella. La he visto. No caben en mí las dudas. En la Basílica San Agustín, San Pedro, insisto, en toda mi búsqueda por encontrar, hallé mucho más allá de la frontera, a quien de verdad me enseña a amar, que para ello no hay barrera. Su cara, un prodigio, semblante elevado y entristecido, de San Lucas mirada y del barroco vestigio, desde un primer momento encogido, hasta en mí hubo y sigue habiendo temblor cuando estoy ante ti, mi Virgen del Amor. Y para servirnos de su amor, a los hombres en la tierra nos sirvió de la esperanza desde Jerez de la frontera. En las ventanas y balcones de este, mi pueblo, mi ciudad, observan el dolor de una madre cada miércoles santo en piedad. Testigos de sus dolores, de dolores cuánto sabe, vecina de San Antonio va, madre entre las madres, brillando más que la luna, entre las estrellas, la fortuna, al caer la noche madrugada del mayor dolor, traspasada. ¿Cuánto sabe arcos de dolor? ¿Cuánto supo quién os hizo? En vuestros rostros describió la flagrancia de una flor. Flores que cada primavera... Entre vítores y lores se llenan arcos enteras de los más bellos olores. Hay dolores, dolorosa, pálida y sonrojada, boca entreabierta, señal de aflicción, dientecitos de nácar. Da igual como la nombre, si esperanza o amor, si piedad o dolores o la llamase mayor dolor, del surgir de las creaciones de aquel maestro escultor, Diego Roldán se llama, quien realizó con su gubia a la más bella entre las mujeres, reina voces escogidas, a la que mi corazón acudió, quedando para siempre prendido hacia la Madre de Dios. Viernes Santo. El paso, el paso palateado del dulce nombre de Jesús sale desde la iglesia de San Francisco acompañado de una corte de niños que lo observan con admiración. Admiración por esa infantil figura que soporta el peso de un pequeño madero de cara y plata. Aquel pequeño nazareno que, mientras el tiempo sigue pasando y nosotros creciendo, él seguirá ahí, ahí así siendo nuestro ejemplo. Esos chiquillos contemplan la estampa del Salvador que con sus brazos abiertos sostiene la cruz con valor. Caminando tras sus pasos, tras su palabra, ¡Chamor! Nos cobija entre sus brazos aprendiendo de su valor, el valor de ser capaces de seguir tu verdad, la verdad de tu ser, de la infinita humildad. Del Niño Dios que se hizo hombre, bendito por sea, bendito por siempre sea aquel que en su dulce nombre conquistó arcos de las fronteras. Niño bonito, de casete sonrojado, de túnica carmesí y oro bordado, acercaste hacia nosotros el reflejo de la pasión, mas al tercer día, no todo habrá acabado, reinante surgirás el domingo de resurrección, tallada en él la sonrisa, una sonrisa entre el sufrimiento, tallado para dar la vida desde el momento de su nacimiento. Jesús fue Dios y hombre, Dios y hombre verdadero, cargante peso del madero, sentido en arco y sus rincones. Entre el compás y el movimiento por las calles de mi pueblo volverá para hacer tiempo pudiendo admirar tu encanto no cabe más hermosura ni cabe mayor encanto no busquéis más entre los hombres porque cada viernes santo Jesús del dulce nombre llena de, de vida al vacío cayendo a él rendido antes de que llegue su muerte por eso señor te pido volver a otro año a verte por eso señor te pido que me des mucha suerte todo lo que necesito es seguir siendo aquel niño, pese a mi edad aumentar, para poder seguir recorriendo la senda que tú marcaste y algún día en el reino entrar. En los cielos estará esperando y en su reino cobijar a cuantos en la tierra quedan aguardando ver el rostro de Jesús en su infantil divinidad. Tras el paso del dulce nombre, aparece Cristo muerto en los brazos de su madre. A modo de aquella piedad que Miguel Ángel iniciara en su día, así ha llegado hasta hoy el Cristo de las penas y la Virgen de la Quinta Angustia, reconfigurándose su iconografía. De la cruz, Cristo desciende y llenita de toda pena, María de Angustia se llena, abrazando su cuerpo inerte. Angustiada y lastimosa, cinco lágrimas derraman en su misterio dolorosa, donde el dolor se desgrana. Cinco, cinco angustios, angustiosos dolores, cinco inquebrantables penas que te separaron de tu hijo pasando la vida eterna. Bajo el cielo azul de arco, cae la noche entre sus calles, haciéndose en ella la visión de aquella cena inseparable. Inseparable amor fragante, entre nubes de incienso que hasta San Francisco su pena ahoga. Se vuelve su pueblo, rezo siempre a la misma hora. A la hora de ser sepultado, y tu madre de ti se vaya a separar, ella te estará esperando y sus angustias pronto aliviará. Cristo de las penas, de María sus angustias aliviará. Cuando llegue la hora y todo haya pasado, tú resucitado ante nosotros aparecerá de las penas. Dulce nombre, reinante, pura majestad. A la hora nona. Todo se ha consumado. Su cuerpo cuelga inerte por nosotros crucificado, el Cristo de la buena muerte. Con la cruz prostrada en el suelo, llora su madre la muerte. Sola ha quedado María y San Pedro enmudece. Jesús muere en la cruz, dejando un mensaje claro. Con su muerte lleno de luz un mundo de redención necesitado. ¿Dónde está la vida? ...en aquella muerte sentenciado... ...de su sangre derramada... ...saliendo de su costado... ...cual pelícano abrió su cuerpo... ...a sus crías alimentando... A ...aquellos fieles cristianos... ...que tras siglos te siguen venerando... ...¿supieron los que de aquel retablo te bajaron... ...que estaríamos presenciando... ...la más fidedigna muerte del ser humano... ...¿supieron los que de aquel retablo te bajaron... ...que años más tarde de su buena muerte... ...sería lo que los rezos de toda una hermandad despierte... ...bajó de los cielos de San Pedro para entre nosotros estar bajo de los cielos de San Pedro, para un mensaje claro mandar. Mensaje enviado con rotundidad, que después de esta vida y la muerte ya pasar, a la muerte vencerá para el tercer día resucitar, salvando a toda la humanidad. Señor, que bajaste de los cielos para en la tierra redimirnos, así en la otra vida, cuando la luz inunde mi observar, pueda tu rostro por siempre yo contemplar. Háblenme de tempestad, mas no se cansen de hablar, que mientras que este hora escucha, lo hacen soledad. ¿Qué palabra, verdad? En nombre de la madre de todo un pueblo, que cada viernes santo sale hacia su encuentro. De oro es el broche que cierra la semana santa, el viernes santo noche. De mirada clemente, manos entrelazadas y pañuelos recogidos, sus pesares y lamentos tiene sostenido. Siempre serán pocos los versos para poderos describir sus ojitos azabache y sus labios carmesí. Ojos negros como el luto, que en su terno luce, nacarada piel que en la oscuridad más reluce. Lágrimas que brotan cual guadalete y su caudal, recorriendo sus mejillas, creando una belleza sin igual. De un manto de estrellas salpicados y bambalinas de terciopelo gastado. ¡Oh! Ese es el cielo que hoy luce arco, de sela y plata, está bordado. ¿Cuántos de esos cielos se han perdido en estos años? ¿Quién nos iba a decir que desde 2019 esperaríamos tanto para volver a verte? O eso creíamos. Pues ella todo lo puede. ¿Cómo no iba a poder regalarnos en un 450 aniversario para el recuerdo el mayor de los regalos que a nosotros, sus hijos, puede hacernos? ¿Cómo no iba a cambiar este pregón si aquel 11 de septiembre nos dio un vuelco al corazón? ¿Cómo no iba a cambiar este pregón? Si cambiaste el destino, hiciste de la tarde gloria y para siempre con letras de oro escribiste nuestra historia. Salió su palio. ¿Cuántos los nervios? ¿Cuántos los aplausos que Andalucía estuvo brindando a la señora de arcos? Arropados nos sentimos, arropados siempre te tuvimos, porque estábamos seguros de todo lo que hacíamos. Nuestros pasos tú guiaste. Como capitana de un gran barco, entre una marea de corazones de ti más necesitados. ¿Cómo te llaman Soledad? Si acompañada siempre tú vas. ¿Cómo te llaman Soledad? Si cuando solos nos vemos tú siempre estás. Soledad de María, llena eres de gracia, arco está contigo. Bendita tú eres entre todas las arcenses y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tuviste que ser tú, quien nos diera la vida. Tuviste que ser tú, digna de toda alabanza, quien aquella tarde de septiembre nos diese toda esperanza, sea en soledad o en esperanza, sea buscando explicación a lo imposible. ¿Qué, lo, qué es lo imposible? ¿Qué es si tú lo venciste? Todo cambió a partir de entonces. Y no imagino cómo será lo que vendrá cuando otro viernes santo más tú vuelvas a salir y por las calles caminar. Saldrá la cruz de guía. De blanco y negro se volverá a impregnar las calles de San Pedro. Llama Antonio esa cuadrilla, que no me olvido del yacente, que aun su cuerpo sigue inerte, el paso de la urna de cristal sigue andando de frente. A lo, lejo, a lo lejos atenta su madre, va, entre saetas, entre sones de marcha que el silencio romperán. Que suene Virgen del Valle, que suene la madrugada, y por sonar que suene hasta Reina de San Román. Se adentra por su barrio. Socorro, cananeo, bóveda, las mercedarias, escribano, Santa María, pesa del reloj, las monjas, Dean Espinosa, cuesta de Belén, corredera, madre mía, qué hermosa. Aún se escuchan los aplausos, no lo puedo evitar, es recordar aquel momento y mi piel se vuelve a arizar. Ha sembrado la dualidad, y eso, quieran o no, llegue lo que llegue, o los males surgir, quedará marcado hasta la eternidad. En ese, palo, en ese paso desfila, el mayor de los encantos, aquel que el pueblo sigue tras tu negro manto. Señora, no tengas prisa. Deja que vean las mujeres y los hombres que entre sus manos entrelazadas, como un clavo ardiendo aferrá, va sosteniendo sus amores. Entre la alegría o la pena. Entre el otoño o la primavera, tú sigues siendo la dolorosa de mi arco de la frontera. Entre la alegría o la pena. Entre septiembre o abril, será siempre la misma y encontraré siempre en ti mi forma de vivir. Qué grande ser de ti y cada día poderte servir. Qué grande ser de ti y a tu dado experiencias poder añadir. Qué grande ser de ti, orgullo de toda una hermandad. Qué grande ser de ti, mi Virgen de la Soledad. De las, de las conversaciones que en nuestra memoria se recogen, grabadas con fuego, están aquellas palabras junto a nuestros abuelos. Aquellas personas con las que dimos nuestros primeros pasos. Y por mucho que se alejen, siempre permanecen a nuestro lado. Cuando me preguntan dónde nació mi fe, la respuesta, y mi principio, está junto a ella, mi abuela. Abuela, voy a abrir la ventana de tu cuarto. Espero no molestar, pero quiero que me vuelvas a decir hacia, hacia dónde la veleta tiene que girar. Ay, Dios mío, cálmate que no lloverá, que este año Jesús saldrá al encuentro de arcos y sus penas aliviará. Abuela, abuela, algún día quiero salir con Él. Quiero sentir lo que es estar a su lado. Quiero sentir lo que tantos como tú han vivido y siguen viviendo. Antoñito, que todavía eres un niño, ya te llegará el momento. Mientras tanto, abuela, junto a ti los quiero ver. Cada noche y cada mañana, cuando por el barranco vaya a coger. Quédate a mi lado, mi niño, que conmigo siempre lo vas a ver. Abuela, baja esas escaleras algún día y asómate a la puerta, que por el barranco él pasa. Y quiere sentirte cerca. Y bajó esas escaleras. Y con él ahora está. Cerca. Se marchó al reino de los cielos dejando su recuerdo en la tierra. Nunca muere quien no se olvida. ¿Cómo iba a olvidarte si al mirarlo siempre a él siempre puedo contemplarte? Han pasado tantos años. Han pasado tantas cosas. Que mi corazón sigue, sigue roto y por ti siempre llora. Un beso al cielo. De tu nieto el más pequeño, que de entre todos sus desvelos ha imaginado este momento pregonar a su pueblo, era el mayor de sus sueños. Y de tantos sueños cumplidos cumplí de nazareno vestirme, acompañarlo cada madrugada, portar tu túnica y hasta el final seguirle. Abriste el camino, su efigie me serviste, me hiciste comprender que Dios verdaderamente existe, me hiciste el ser quien soy hoy. Me brindaste la vida cristiana, me diste a mi madre, una familia, unos amigos, todos unos pilares que han ido configurando mi vida y mi sentir cofrades. Me dio tantas cosas, de entre todas ellas, ni objetos ni dinero, que la herencia más, pre más preciada que dejaste, la que hoy me observa desde el cielo, abuela mía, Catalina, y los gritos a los cuatro vientos, es poder ser de Jesús Nazareno. Señor, aquí estoy ante ti. ¿Cómo no iba a dejarte para este momento si eres mi principio y mi fin? Señor, aquí estoy, rendido a tus plantas a la espera, tras tantos años, de una nueva madrugada. Señor, aquí estoy y estaré. Perdóname por cuántas veces en estos años falté. A nuestro encuentro he faltado, lo sé. Señor, ya estoy aquí. Ha llegado esa noche que por abrir lleva tu nombre. Hacen largas colas en las puertas, nazarenos de morao vestido y tantas mujeres de promesa. En el interior, los armados van entrando. Onzuria con toque de tambor, tu paso van custodiando. Al igual que tus acólitos, ordenados conciliares incensarios que desprenden el aroma que a tu caminar vas derramando. Sale la Santa Mujer Verónica, mujer que orgullosa porta en sus manos. El paño donde tu rostro para siempre quedó grabado. Y tras ella, tú vienes, de liso desbordado. ¿Cuánta está tu estampa, cuánta divinidad desprende? ¿Dónde estarán las golondrinas que durante estos años sin verte han andado perdidas? Las espinas de tu corona más se han clavado al sufrir tanto su pueblo el desgaste de una vida que se vive en un instante. Vítores y aplausos. Para el rey de los judíos, seguido de su madre y del que le pone el nombre a esta calle. De los más antiguos vecinos del barrio de San Agustín, es desde 1600 el que vigila desde su camarín. Esa calle San Juan donde habita, ahí yo me crié, viví mi infancia sin igual y como otros tantos criados aquí, empecé a saber lo grande e importante que es ser de ti. No te voy a ocultar, qué miedo me daba buscarte entre los callejones y ver que tú no estabas. No te voy a ocultar que cada madrugada perdida atendía en mi corazón a escuchar las sonoras pisadas de tu largo caminar. No te quiero perder, ni en el peor de mis sueños, no habrá algo más eterno que ser de ti, Jesús Nazareno. Eterno aquel barranco donde mi familia te espera, mi madre, mi hermano, mis tías, mis tíos, todos cuantos te queremos y de tu amor fuimos inculcados. Y al final de cita, ¿qué mejor cita que la saeta de cantarrana con esa voz temblada? Padre nuestro, Jesús Nazareno, caminando por las cuestas cargas el peso del madero. El cirineo que te ayuda es toda una ciudadanía, que entre vítores y cantos aluden a las golondrinas. Recitan y cantan los flamencos, se va acercando el momento, caminando va Jesús en busca de vuestro encuentro. Al encuentro de su pueblo, los poetas se hacen a la par, poesías preparando todo el año para Zapata poderte recitar. Y suena su voz, suena, y hasta postonar la noche calla. Habla poeta, habla, que en silencio ya se halla. Ya se excusan los tambores, ya se oden las cornetas, ya vienen los penitentes asomando por la cuesta. Madre, sácame la túnica que quiero tenerla puesta. Yo, yo no puedo estar en casa a una noche como esta. Quiero ir tras de Jesús cumpliendo mi penitencia. Hijo mío, si la fiebre te hace arder la cabeza, madre, Vísteme la túnica que quiero tenerla puesta. Que ya la Santa Verónica ha pasado por la puerta y siento unos escalofríos que hasta los huesos me llegan. Mira, Madre, mira los faroles. Ya en la pared se reflejan. Ya está asomando la cruz. Ya estoy viendo su silueta. Y parece que esta noche hasta las manos le tiemblan. Mira, Madre. Ahora muy despacito empieza a bajar la cuesta y el peso de su madero. ¡Ay, madre, cuánto me pesa! Y por quererle ayudar estoy haciendo hasta fuerza. Hijo mío, estás enfermo. Apártate de esa reja, que te subirá la fiebre, que la madrugada es fresca. Y el médico aconsejó que el aire no recibiera. Madre, vísteme la túnica y del brazo tú me llevas, aunque sea hasta San Francisco que su bendición me diera. Ponte la túnica, hijo mío, y sea lo que Dios quiera. Ay, madre, madre, qué feliz me siento, qué feliz con esta prenda. Ya puedo ir tras de Él siguiendo su misma senda. Parece que hasta la fiebre se aparta de mi cabeza. Ahora escucho otros tambores y celestiales trompetas, y por caminos de nube de luceros y de estrellas, cuatro ángeles radiantes para el cielo con él me llevan. San Francisco espera tu bendición al amanecida. Los primeros rayos ya surgen de tu mano bendita. Hasta su barrio volverá, no sin antes a arcos de volver, a aquellas visitas de todo un año y aquellos impedidos que no te pueden ver. Cruzará Santa María, el cabildo escribano, y ahí salió el sol bañando las calles blancas de arcos. En San Pedro... Tus cargueros relevan, hasta la caridad a ver a los abuelos y las monjas te llevan. Socórrelos, Señor, socórrelos que tanta falta les hace. Socórrenos, Señor, mientras la bendición imparte. La tarde cae, han pasado casi catorce horas, el corazón ya siente que hasta el año que viene tus calles no volverán a verte. Alza de nuevo tu brazo, que en tu puerta un pueblo está esperando, como, como espera este teatro, y que alza conmigo a una misma voz, gritando: ¡Viva Jesús Nazareno! Y aquí acabaste, pregón. Te he dicho.